a hacer una súper ensalada de vegetales, que es una delicia, y aparte les va a ayudar muchísimo a regenerar cualquier tejido del cuerpo y además a ponerse a dieta. Así que apúntenme los ingredientes de esta receta. Vamos a utilizar 250 gramos de champiñones partidos en cuartos, un pimiento verde en juliana, 150 gramos de cebollitas cambray, medio kilo de zanahorias peladas, cortadas en bastones y cocidas al dente, un paquete de tofu cortado en cubitos, una lata de alcachofa escurrida y cortada en julianas, 150 gramos de aceitunas verdes rellenas y partidas por la mitad, un manojo de espárragos cocidos, dos tazas de brócoli en ramilletes y cocidos al dente, tres huevos cocidos y partidos en cuartos. Para la vinagreta vamos a utilizar media taza de hojas de perejil, una cucharada de mostaza, un cuarto de taza de vinagre blanco, dos limones, solo el jugo, una taza de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Vamos a hacer la vinagreta, vamos a tomar aquí un bowl y un fuete. O bueno, con un tenedor, ¿no? Vamos a hacerlo con un tenedor. Y lo que vamos a empezar a hacer es a mezclar. Vamos a poner un poco de limón en nuestro bowl. Aquí vamos a salpimentar para que a la hora de poner el aceite no se queden los grumos de la sal. Vamos a poner un poco de mostaza. Puede ser mostaza Dijon, puede ser mostaza amarilla, la mostaza que ustedes prefieran. Es más, lo pueden hacer con la mostaza japonesa, que también queda súper rico. Y vamos a mezclar, a incorporar. Ya que está incorporado, vamos a agregar el vinagre, que en este caso ustedes pueden variar el sabor. Puede ser vinagre pues de vino blanco, o vinagre de frambuesa, o vinagre de romero, o ya saben, de todo lo que hay en la variedad. De manzana, de sidra, de vino. Deberían de ver cómo me soplan aquí, están de pelos. Bueno, vamos a poner ahora el aceite de oliva y lo vamos a incorporar en hilo. Y esto, pues poquito. El aceite de oliva, vamos a recordar que es muy bueno para bajar los niveles de colesterol, pero al mismo tiempo, el mismo aceite puede contribuir a formar más colesterol. Entonces hay que tener cuidado, porque luego nos dicen que tomemos suplementos de omega 3 y todo esto. Yo les voy a dar consejo de que no lo hagan, porque las últimas pruebas científicas han dicho que estos suplementos de omega lo que hacen es aumentar los niveles de colesterol en sangre. Entonces, pues, tómenselo con medida, ¿no? Nada más no exageren y hagan ejercicio. Así. Ah. Bueno, ya está por aquí mi sartén. Voy a poner un poco de, pues los champiñones los voy a poner así, un poquito de aceite. Poquito, muy poquito. Y vamos ahí a saltear nuestros champiñones. Ya está bien caliente el sartén. Vamos a sazonar con sal y pimienta. Uy, qué rico. A mí el champiñón me fascina. Y crudo, me encanta. Vamos a poner ahora el pimiento. Que el pimiento, además de que tiene muchísima fibra, muchísima. No le vayan a quitar la cáscara, porque entonces ya que le regala un sabor muy rico a la comida, muy especial. Vamos a agregar también las cebollas, las cebollitas, para darle ese toque especial y aparte para subir, aumentar nuestro sistema inmunológico. También vamos a agregar zanahorias. Ahora, estas zanahorias les voy a explicar qué onda. Ya están cortadas en bastones, están cocidas al dente y eso quiere decir que están hervidas al punto en donde siguen crujientes. Si nosotros pasamos la cocción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar las vitaminas, sobre todo la vitamina C. Ahora, para las personas que tienen problemas con cálculos renales y los oxalatos y estos rollos, yo lo que les recomiendo es que reduzcan un poco su ingesta de vitamina C, porque justamente la vitamina C es la precursora de los oxalatos en el cuerpo. Entonces, a veces, reducir esta ingesta puede ayudar mucho. De lo contrario, si no tienen problemas de riñones, ni de los oxalatos, ni de nada de esto, yo sí les recomiendo que lo tomen, porque justamente la vitamina C es la que transporta absolutamente todos los nutrientes por todo el cuerpo y además, pues, de energía para estar bien todo el día, todo el día. Bueno, vamos a hacer la mezcla de nuestras verduras en otro bowl. Vamos a tomar por aquí un bowl y vamos a poner entonces la zanahoria que está hervida
está escurrida, está al dente. Vamos a poner también los espárragos, que son una excelente fuente de fibra y que además, pues ustedes los pueden encontrar también enlatados, ¿eh? Entonces vamos a poner también los espárragos. No los corten porque luego es rico tomártelos así con la manita. Vamos a poner también aceitunas. Esta es una excelente fuente también de ácidos grasos y esto nos va a ayudar muchísimo a aligerar un poco la sangre, ¿no? A que los nutrientes corran y fluyan más fácil por el cuerpo. Vamos también a agregar la alcachofa. Que oigan, ¿quién no se ha puesto la dieta de la alcachofa, no? Todo mundo, creo. Vamos a agregar un poco de huevo. Bueno, no vamos a ponerlo hasta el final, si no lo vas a hacer. Vamos a poner tofu, que es una excelente fuente de proteína vegetal. Y además tiene fitoestrógenos. Que es una... Esto viene de la soya. Y tiene estrógenos y esto va a ayudar sobre todo a las mujeres a levantar el ánimo. A ponernos de buenas. Que viva los estrógenos, me cae. Vamos a poner el brócoli, mi favorito, la verdura por excelencia. No, esta verdura no le falta nada, sobre todo para las mujeres. Tiene absolutamente todo lo que necesitamos. Y ahora vamos a agregar nuestra vinagreta. Y ahora vamos a echarle nuestro guisado, así como está caliente, para hacer un juego de temperaturas frío-caliente. Hijo, esto sí se me antoja, ¿eh? Lo voy a poner aquí. Huele a comida china, está buenísimo. Vamos a mezclar esto a que quede bien incorporado. Y vamos a utilizar el huevo para aderezar, para decorar un poquito nuestro... Vean qué rico. Y entonces aquí ya se juntan todos los sabores, todos los aromas. Tienen caliente, tienen frío y tienen la certeza... Pues de que van a optimizar todo su metabolismo. Aquí tienen vitamina B, vitamina E, vitamina A, magnesio, calcio, potasio, proteínas. Tienen todo. Y ahora cuando ya están todos los ingredientes así, ya tenemos todas nuestras fuentes minerales, proteicas, todo lo que necesitamos, ya podemos servir. ¿Y saben qué? Es una ensalada tibia. Y si quieren ver, es una ensalada tibia. Y está deliciosa, ¿eh? Uf. Un poquito de sal. Y ya está listo para irse a la mesa de presentación. ¿Me acompañan? ¡Vamos, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos ya corriendo! Oiga, pues yo estoy muy emocionada porque yo sé que después de que me coma esto me va a crecer un centímetro el pelo. Hoy hicimos unos tacos de papa que están buenísimos. No saben a lo que huele. Y esta ensalada tibia huele como a comida china. Ay, quedó deliciosa, a mí me fascinó y la vinagreta la dejó súper rica. Y las dos recetas son muy buenas porque contienen vitamina A, vitamina B y vitamina E. Y todas estas vitaminas son muy buenas para el crecimiento del pelo, así es que pues ya saben qué comer si quieren tener los pelos locos como yo. Gracias por acompañarnos aquí en Sazonarte, nos vemos mañana en otra emisión de Sazonarte. Gracias a todo el equipo de trabajo. ¡Los queremos! ¡Gracias, gracias! Aquí donde la salud de tu familia empieza en la cocina.